Corte 44. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Continúa en aumento el número de casos de dengue en Jalisco. Se han detectado ya 4 serotipos de dengue, lo que a decir de la Organización Mundial de la Salud incrementa la posibilidad de cuadros graves de la enfermedad. El titular de la Secretaría de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, señaló que el recurso federal en especie para combatir el dengue llegó con retraso hace apenas 3 semanas, pero solo conforma 15% de los fondos con los que cuenta la dependencia para combatir la enfermedad, pues el resto es estatal. Guadalajara es la tercera ciudad a nivel nacional con peor impacto económico a causa de los congestionamientos viales. Así lo señala un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. La investigación presentada este martes señala que el tapatío promedio gasta el equivalente a 4 días al año atorado en el tráfico. A partir de datos de plataformas móviles, se cuantifica que los congestionamientos por viajes en auto cuestan a la ciudad 2.400 millones de pesos al año y en caso del transporte público 5.600 millones de pesos. La zona metropolitana del Valle de México y Monterrey son las peores evaluadas en cuanto a pérdidas económicas. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en la señal de todos, Canal 44.